En agosto de 1849, los ejércitos unidos de Austria y Rusia derrotaron a la heroica revolución húngara después de 18 meses de lucha. Las crueles represalias comenzaron poco tiempo después. Está preparado con hierbas especiales. Un día te enseñaré. ¿Me quieres ayudar? Sí, claro. Los músculos de un caballo son muy sensibles. Hay que tener cuidado. Eso es, muy bien. No volverá a correr con un espolón inflamado. Hesp, lo estarás entrenando en una semana. Señor, se acercan. Que no te vean llorar, muchacho. Para ti, hijo, cuídalo mucho. ¿Me traes mi reloj? Que Dios te proteja. Papá. ¡Papá! 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 Otto, te enviaron a buscarme. ¿O es que te ofreciste tú mismo? Conde Blaskovich, vine a arrestarlo por alta traición y subversión. La última vez estuviste aquí como mi invitado. Las cosas han cambiado, lo siento. Usted era confidente del emperador, presidente de la Asociación Equina de Hungría y un ganador nato. Tengo órdenes de llevarlo ante la corte marcial ahora mismo. Y terminarán colgándome sin recibir un juicio justo. Entrégueme su arma. Si la quieres, ven por ella. No tiene ninguna oportunidad, Bertalan. ¿Acaso tienes miedo de enfrentarme? ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Levántate! ¡Mató a mi papá! Deberías enterrarlo, muchacho.
¡No me mires! Su Alteza Imperial es ahora propietario de los bienes del traidor conde Bertalan Blaskovich. La propiedad de la casa y de la tierra que la rodea será transferida a Otto von Oettingen. Este lugar fue de la madre de tu padre. Y no pueden quitártelo. Está solo a 8 kilómetros. Pero parece ser un continente diferente. ¡Oh! ¡Oh! Esta casa no es exactamente un palacio. Pero nos las arreglaremos aquí. Veinticinco años después. Dejó atrás con mucha facilidad a Lucky Boy. Ya solo quedaba Only Lazy delante. Y entonces Magus apareció de la nada y corrió a toda velocidad hacia la meta. ¿No estás escuchando? ¿Quién? ¿Cómo que a quién? Sí, continúa. No, olvídalo. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sujétalo fuerte! ¡Ey! ¡Oye, trae otra cuerda! ¡Que no se vaya! ¡Ey, vamos, vamos! ¡Sujétalo! ¡No puedo! ¡Con fuerza, con fuerza! ¿Cómo se llama? Kinshem. ¡Por delante, por delante! ¡Muévanse! ¡Eso es, ya lo tienen! ¡No! ¿Tú qué opinas? Es muy salvaje y tiene músculos débiles. ¡Abran la puerta! ¿Lo ves desde aquí? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No! Mira la articulación. Y aquí. Este espolón. Sus músculos no aguantarían la pista. ¿Y a ella sí le crees? ¿Cómo es que una mujer tan bella puede saber tanto de caballos? Mejor cuide su boca, conde. ¿Por qué? ¿Me disparará también? Compórtate. Ser que cada día me gustes más. ¿Provocarás un escándalo? No, te quiero a ti. Moriré si no me amas. Puede volver, vete. Si el sirviente le dio mi mensaje, tardará mucho en volver de esa barraca. Francis me propuso matrimonio. Y yo, pues, acepté. Teniente, le aseguro que mis intenciones con ella son totalmente frívolas. Franz von Vogel, y soy capitán. Querido, lo que viste no es lo que parece.
¿No es lo que parece? Podría decirse. Señor. Quiero que elija a su padrino. Tú no sabes esgrima. ¿Eso qué importa? Yo pelearé contra Von Vogel. ¿Para que te lo deba el resto de la vida? Te va a matar. Entonces quiero que ellas carguen mi ataúd. Ay, me extrañaste, querido. Hace una semana que no me lo haces en... ¡Erno! Ay, 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 te ves fantástica esta noche, hermosa. María. Vas a ser mi ruina. Todas las chicas quieren tenerte a ti. Y yo te quiero a ti. Promesas. ¿Cuándo vas a proponerme matrimonio? Perdón, algunos sentimientos se arruinan con el matrimonio. ¿Cómo lo sabes si no lo has probado, muchacho? Dame un poco de tiempo. Ya te di mucho tiempo. Tuviste una fiesta aquí hace 3 semanas. Veamos. Aquí tengo 4 docenas de ostras, 1/2 caja de champaña francesa, sí. 4 langostas... Ya basta. ¿Ya basta? Eso digo yo, sin mencionar que no he visto un centavo de tu parte. Tyler ganará el derbi nacional mañana. Pagaré todas mis deudas con eso. ¿Y si pierde? Bueno, mi amigo será el que las pague. ¿Y qué pasará cuando Berlozzi se canse de pagar por ti, muchacho? Te propondré matrimonio. ¿Está bien? Aquí tiene. Listo, gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Todo saldrá bien? Tyler está en buena forma. Señorita Clara. ¿Seguro que no vas a apostar? Pude soñar contigo anoche. Evítame los detalles, por favor. Fue una pesadilla. Apostabas por Tyler y ganabas mucho dinero. Ya es hora de despertar. Vas a perder todo. La carrera hoy y la vida mañana. Franz von Vogel te cortará en pedazos. ¿Por qué lo piensas? Está en tu mirada. Eres un perdedor nato. Y el caballo de mi padre es el favorito. 100 coronas a Hamburg, por favor. Claro, señorita. Aquí tiene. 50 a Hamburg. ¿Qué? Debo ganar si voy a seguir pagando tus cuentas. Adelántate. Iré en un minuto. Bebe algo. Aprovecha toda la recta y no mires atrás. Si un caballo se acerca... Escucha, el único que puede contra Hamburg es Antonius. Van a estar ocupados peleando entre ellos. Solo mantén a Tyler cerca. Es nuestra única oportunidad. El emperador está allí. Sí, ahí está el maldito. Corre, corre.
¡Ganaste! ¿Qué pasa? ¿No te alegras? ¿Le apostaste al caballo de Oettingen? ¿Le apostaste al caballo de ese hombre? ¿Cómo pudiste hacer eso? Eres un tonto, Blaskovich. Si hubieras apostado a Thaler, habrías ganado 30,000. Dame una semana y te pagaré lo que te debo. Lo haría, pero este contrato dice que pagarás tu deuda después del derbi nacional y si no lo haces, tu caballo me pertenecerá. Conseguiré el dinero. ¿Y cómo? Todos saben que Thaler era lo único que te quedaba. Por Dios, ¿tú qué harás con un caballo de carreras? ¿Qué crees? Ya tengo un comprador. ¿Quieres venderle mi caballo a Von Oettingen? A sus órdenes, conde. Préstame 500 coronas. Compraré un caballo en la subasta de mañana. Los caballos solo son un juego para ti. Préstame 500 coronas. No necesitas dinero, necesitas un padre. Von Vogel te destripará al amanecer. No tengo a nadie más. Ayúdame. Eres mi única esperanza. No necesitas un caballo. Tú necesitas una mujer que te ame de verdad. ¿En serio, María? Y dime, ¿dónde encuentro una así? ¿Acaso nunca vas a madurar? Princesa de mis sueños, ¿me darías 500 coronas? Algunos sentimientos pueden arruinarse sin remedio por el dinero. Es todo lo que tengo. ¿Seguro que quieres darme eso? Que sean 600 por todo lo que he llorado por tu amor. ¿Tú crees que yo soy un perdedor? Dime la verdad. Si sobrevives a ese peligroso duelo, vuelve a vivir. Ahora tendrás tu premio. Tienes que madurar alguna vez. Todavía puedes cambiar de opinión. ¡Hasta que uno sangre! Hangar. Teniente. Soy capitán. Para mí es igual. ¿Hace cuánto son amantes? Pues, hace 3 semanas, todo un récord para mí. ¿Acaso la quiere tanto? Le propuse matrimonio. ¡Es mi prometida! ¡El duelo acabó! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ahora sí me lo... ¡Oh, no, teniente! ¡Soy capitán! ¡No soy teniente! Ninguna mujer lo vale.
mi querido capitán. ¡A la subasta! Ya no hay caballos. Mejor agradece que estás vivo. ¿Primero no quieres darte un baño? Sí, eso pensé. Por lo menos afeítate. Voy a comprar a King Chef. Por favor, serás la maldita burla de todos. Los dos lo seremos. La diferencia es que yo no estoy loco. No voy a hacer esto por ti. ¿Y por mi padre? No necesito que me cuides, ave de mal agüero. No me faltes al respeto. Basta, viejo cuervo. Compraré a esa yegua. ¡Ey! ¡Mira por dónde vas! Vaya, veo que aún tienes las dos orejas. No me digas que el capitán von Vogel no terminó el trabajo. Te aseguro que todas mis extremidades están bien y en su lugar. Las mujeres de la ciudad deben estar felices. ¿Le darías un mensaje a tu padre? Correré en el derby de Berlín con un nuevo caballo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Cómo se llama? Thaler ya no está en tu establo. Espero que las yeguas de tu padre disfruten de su compañía. Thaler es todo un semental. Ya no lo creo. Convencí a mi padre de castrarlo. No le importa, ¿verdad, conde? Me has roto el corazón, pero puedes compensarlo con un baile. ¡Bravo! ¡400 coronas a la una! ¡400 coronas a las dos! ¡400 coronas a las tres! ¡Vendido! ¡Kinshem! Yegua de 18 meses. Precio inicial, 100 coronas. ¿Quién ofrece 100 coronas? El conde Blaskovich ofrece 100 coronas. ¿Quién ofrece 150? Kinshem por 150 coronas. Es una oferta excelente. Vamos, damas y caballeros. Si no hay nadie más, entonces son 100 coronas a la una, 100 coronas a las dos, 100 coronas... La señorita von Oettingen ofrece 150 coronas. Ofrece 150. ¿Alguien ofrece 200? El conde Blaskovich ofrece 200. ¿Alguien ofrece 250? La joven dama ofrece 250. ¿Alguien ofrece 300? ¿Alguien ofrece 300 por Kinshem? Puedo saber qué 300 haces. 300 coronas. Un buen caballo por un precio excelente. ¿Alguien más ofrece 300? ¡500! 500 coronas de oro por este excepcional pura sangre inglés. ¿Alguien ofrece más? 500 coronas a la una, 500 coronas a las mil. ¡Mil coronas de oro! Damas y caballeros, mil coronas a la una, mil coronas a las dos. No seas necio, por favor, tienes que pagar en efectivo. ¡Mil coronas a las tres! ¡Vendido! ¡Felicidades, señorita von Oettingen! Muy débil para correr y muy salvaje para cabalgar. ¡Cuidado! ¡No dejen que se escape! Hiciste un mal negocio, lo siento. Sosténla fuerte para mí. ¡Ey! 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 ¡Ey!
Estoy bien, déjame. ¡Te dije que estoy bien! Quiero que me traigan a esa yegua. Acepta que saliste ganando. Ibas a perder por una yegua que no vale un centavo. ¡Oh! ¡Oh! Adelante. ¿Ya la trajeron? Todavía no. ¿Estás bien? ¿Te ayudo? Puedo hacerlo sola. Me gustaría que te casaras, Clara. Ya casi tienes papá. 30. En mis tiempos ya. Papá. Vendrá el fin de semana. Va a pedir tu mano. Cambia esa mirada. Esta vez harás lo que yo diga. Así debe ser. Y cumplirás mi orden. Adelante. Mi señor, parece que ya trajeron al caballo. Gracias.
¿Usted la trajo? No acostumbro a tomar lo que no es mío. Me ha hecho un gran favor. Llévala atrás. Tengo una sugerencia. ¿Quiere que lo haga aquí? Por mí está bien. Sujétela firmemente. Véndame a la yegua. Este animal casi mata a mi hija. Papá, no. Mejor apártese, conde. Dígame el precio. Pagaré lo que sea. Papá, por favor. Esa yegua es mía. Yo la compré. Y por eso te la doy. ¿Cuál es el precio? ¿Acaso no escuchó? Es suya. Llévesela. No puedo aceptar la regalada. ¿Cuánto dinero traes ahora? Vete, haré que te envíen sus documentos. Gracias por abandonarme. No te ves peor que antes. Nadie puede tocarla. Me cree que tiene razón. Tranquila. ¡Cállate! Buen chiste. Pesimista. He trabajado 40 años con caballos. Lo siento. Ah, por supuesto. Fuera de aquí. ¡Que te calles! Acaricias. Tienes que domarla. Nadie va a azotarla. Hola, cariño. Hola. Clara. Estamos juntos como idiotas. Hazlo por mí. Oh, bienvenido. Ah. ¿Ya sabían uno del otro? Solo de vista. ¿Me puede presentar, señor? Sí, el conde Gerloxi es un noble húngaro. Es diputado, un caballero joven y talentoso. Y su Alteza Imperial lo conoce bien. Realmente tiene talento. Hasta trajo flores. Demasiadas para mi gusto. Son tan bellas como tú. ¿Y qué humor tan refinado? ¿Sabías que el aroma de los lirios es fatal? Voy a correr ese riesgo. No sabes a lo que te estás enfrentando. ¿Listo? Brindemos por eso. Solo hay avena para 6 días más. No deberías fumar tanto.
No te arriesgues. Los gatos negros dan mala suerte. No es negro. Es moteado. Lo llamé Schultz. ¿Qué nombre es ese? Gesp es mejor. Estábamos en guerra. Las reglas eran diferentes. Sí, pero mataste a su padre. Era un oficial de alto rango. Le iba a pasar como fuera. Pero ustedes eran buenos amigos. No hay amigos en la guerra. Entiendo. ¡No lo entiendes! ¡Tú nunca entiendes nada! ¿El conde Blaskovich está en casa? Dispárale, tal vez salves al potro. Aquí cuenta cada minuto. Te quitarás un peso de encima. Permíteme. Fuera de aquí. Váyanse. ¿Están sordos? ¿Podrá hacerlo? No tiene alternativa. ¿Ese gato es negro o moteado? Yo veo negro al gato. Yo lo veo negro también. ¿Cómo hiciste eso? Fue una técnica que me enseñó mi padre. Traje los papeles de Kinshem. Señor, ¿va a montarla o quiere que la lleve al establo? Dámela. Yo la llevo. ¿Y? ¿Quieres montarla? ¿Acaso estás bromeando? Ya puedes montarla sin miedo. Veo que no la domaste, la domesticaste. Pregúntale qué nombre le puso al gato. Schultz. Schultz. ¡Vamos! Son las 4:30 de la mañana. Díselo a ella. ¿Le gusta madrugar? Es 1:49. Mejorará. ¡Ah!
quedó dormida. Es domingo. Todo está cerrado. Lo siento, solo puedo decirte lo que ya sabes. Artritis aguda. Esto afecta a los músculos de por vida. Si le sigues exigiendo, podría quedar lisiada. Ya aguantó bastante. ¡No, no, no! ¡King Shem! Nunca vi un caballo así. ¡Erno! ¡No lo hagas! ¡Vas a lastimar a la yegua! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tranquila! No te rindes, ¿eh? Tranquila. Sé cómo curarte. Kingshem correrá en el derby de Berlín. Estás loco. Hablé con el veterinario. ¿Una carrera a la cruz? ¿O tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo de ti? Si Kingshem gana, me invitas a tu casa. ¿Buscas un escándalo? ¿Tienes miedo? Mi padre dará una fiesta. Si Kingshem gana, serás mi invitado. ¡Ja! Yo no opino lo mismo. Mañana a las 8 en punto. Y sea puntual, Conde. Jóvenes lindas aquí, ¿por qué pierdes tu tiempo conmigo? Porque tú vales más que ellas. Eso no fue muy romántico, disculpa. No tengo objeciones con el romance. Y eso tampoco es muy romántico. Oye, ya estuve enamorado y pasó. El matrimonio es otra cosa. Sí, según tú. Además de linda, eres inteligente. Una combinación peligrosa. Pero no te tengo miedo. Pues deberías. Si me dices que no, tu padre traerá a otro en 6 meses. Si me dices que sí, no te forzaré a hacer nada y podrás mantener intacta tu dignidad. Lo único que quiero, Clara, es que la dignidad de los dos se mantenga intacta. ¿Crees que podría considerar seriamente una oferta como esa?
Sí, muy seriamente. Tómate tu tiempo, por favor. No quiero verle ni un rasguño. Kinshen. Blazkowicz. Se irá por su cuenta o llamo a mis hombres. Fue su hija la que me invitó. Es una criatura sorprendente. Al fin me moría de aburrimiento. Algo trae entre manos. Quédense cerca de él. Mi padre quiere que sea la esposa del conde Gerloxi. ¿Y tú quieres? Pues todos tenemos nuestras batallas que pelear. Debes tener mucho cuidado. Tu padre es todo un experto en aplastar revolucionarios. Había una guerra entonces. Ahora sonríeme. ¿Qué? Ay, ¿qué esperas? Quiero que sonrías. Están mirando. Nunca intentes dedicarte a la actuación. ¿Y a la danza? Eres una gran bailarina. Puedo verlo. Se te nota en la mirada. No temo admitir el hecho de que jamás bailaré. No se baila solo con las piernas. Pero... ¡ay! ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? El matrimonio es una idea maravillosa. Una gran casa, una hermosa esposa. Te envidio, querido amigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que era tu amigo. ¡Conde Blazkowicz! El Kama Sutra, tercera fila en medio. Obras de autores franceses sobre hombres pretenciosos. Toda la quinta fila. Es gracioso cuando un hombre que se cree inteligente se ve tan idiota. Si me dices qué buscas, de seguro te ayudo. ¿Y por qué harías eso? Le dijiste a mi padre que no acostumbras a tomar lo que no te pertenece. ¿Por qué traicionaste tus principios ahora? Lo que busco nunca le perteneció a tu padre.
¿Ah, no? ¿Y me dirás qué es? Mi padre escribió sus recetas en un cuaderno de cuero rojo. La cura para Kingshem está ahí. Lo guarda bajo llave, muy seguro, en su escritorio. Y guarda la llave en su bolsillo. Lo siento. Creo que perdiste el tiempo. Ahí están. Te he buscado por todas partes. ¿Dónde estaban? Oh, el conde y yo nos estábamos divirtiendo, ¿no? Espero que no te importe. Clara. No reprenda a su hija, señor. Es una gran anfitriona y una gran bailarina. Gracias por todo. Fue una velada inolvidable. ¿Caballeros? Tengo que soportarte siempre. Puedo ver lo que tramas y no me gusta. Te equivocas con él. Como tú dijiste, es un joven muy talentoso. ¿Crees que cambiaré mi decisión por eso? Vas a casarte con él, es mi orden. Creo que heredé mi terquedad de ti, ¿no te parece? Un mensaje de la casa von Oettingen. Conde Erno Blaskovich. Te veo en el pabellón de casa a las 7 en punto, Clara. ¿Por qué me estás ayudando? Cuando tenía 9 años me caí de un caballo. Mi tobillo se hizo pedazos. Sé cómo es cuando un pequeño error se convierte en un fracaso. Kingshem tiene aptitudes para hacerla mejor. Encuentra esa receta. Tienes una hora. Deja el cuaderno en la mesa cuando termines. Conde Blaskovich. Mis intenciones con Clara son muy serias. ¿Y las tuyas? No existe la amistad en el amor y los negocios. ¿Cuál de las dos es para ti? ¿Ya tienes el dinero para entrar al derbi de Berlín? Es la cantidad exacta.
Cuéntalo. Firma y el dinero será tuyo. A cambio, aceptarás dejarla y alejarte. ¿Cuánto? Es 1.37. ¿1.37? Es inglés, pero habla un poco de nuestro idioma. Y es un mujeriego. ¿Pero es el mejor? Eso dicen. También dicen que es algo maniático, así que no lo abordes como acostumbras, ¿eh? Madden, señor. No quiere verlo en este momento. ¿Pero le diste mi mensaje? ¿Que ganará el derbi de Berlín con este caballo? Mike Madden, señor. Dijo que él respeta a los locos y que por eso es precavido y se mantiene lejos de ellos. Entonces dices que tienes para mí un mensaje de ese famoso conde Blaskovich. No puede ser. Imposible. Va contra todas las leyes de la naturaleza. Una milla, 1.37. Es imposible. 1.37. Midieron mal la distancia. Es 1.37. Si me están engañando, no respondo por mis actos. 1.37. Berlín. Calma. Eso no será necesario. Yo no lo entiendo. Nadie azotará a esta yegua. No me gusta, pero tú eres el jefe. Húngaro loco. Mike, quiero que ataques en la última curva, por dentro. Desde la izquierda, ¿entiendes? Estaremos en las mancas de Hamburg. Las ancas. Y entonces, en la recta final les mostraremos quién es el dios de los húngaros. El dios de los húngaros, no sabes nada. Maldito idioma. A Hamburg. Aquí tiene. Gracias. Buen día. Buen día. ¿2000? ¿A Hamburg? No, al caballo del húngaro, Kingshem. Sí, dígame. ¿Cuánto va a apostar, señora? Apuesto todo al 4. Entendido, señorita. Aquí tiene su boleto. Gracias. Que tengas buena suerte. Qué mala suerte. Cerraron las apuestas. Lo vamos a lograr. Vamos, Kingshen, vamos. Oigan a Hamburg.
Cállense. ¡No se detengan! Siempre pago mis deudas. Ahora ya estamos a mano. ¿Qué piensa hacer ahora, Conde Blaskovich? Prepárese para el derby de Hanover. Escuché que planea correr con su caballo ahí. Eso fue un desafío. No. Una declaración de guerra. Hablé con su Alteza Imperial. Se ofreció para ser tu padrino de bodas. Ya hemos hablado de eso. Estoy de acuerdo. Tu boda será al final del verano. Ya lo decidí. Corrió maravillosamente. Podrás decirle a tu amigo que me tuviste a mí también. Sería un gran triunfo. Por la casa, por tu padre. Clara. ¿A qué le temes?
Ve a casa y duerme un poco, ¿sí? Asociación Equina Real e Imperial. Y crearemos la Asociación Equina Húngara Independiente. Y quiero pedirle que acepte el puesto de presidente. No hay nadie más calificado. Acepto. Muy bien dicho. Ahora. Estoy preocupado. Demasiadas malas noticias. Justo ahora cuando las cosas iban tan bien. Nunca habíamos estado tan fuertes y unidos. Ya redacté mi renuncia, señor. Su Alteza, le entrego la presidencia de la Asociación Equina Real e Imperial. ¿Quieres hacerme ver como un estúpido? Se trata de mí. Me quiere a mí. ¿Qué pasa? Se trata del emperador. La leyenda dice que Arpad compró Hungría con un caballo y no la voy a perder por un caballo, ¿entendido? Entonces, no quiero que vuelvas a abrir la boca. ¡Ahora! Si tú renuncias, sería como si el emperador admitiera su derrota. Hungría es un barril de pólvora y Kinshem es una chispa que puede hacer volarlo todo. ¿Comprendes? Su Alteza, si usted no se opone a lo que propongo... ¿Oponerme a qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Envenenar a Kinshem? ¿De eso hablas? ¿O hablas de matar a Blaskovich? ¿Como lo hicimos con su padre aquel terrible día? ¿Tú qué piensas? Es tu amigo. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? Sería un error convertirlo en mártir, emperador. Tienes razón, mi joven amigo. Derramar sangre en tiempos de paz es signo de miedo y debilidad. ¿Por qué no le das a tu hija en matrimonio? Alteza, pero... Sí, ya lo sé. Ya se la prometiste a otro. Mi joven amigo, una carrera política jamás te sería infiel. Se trata de mí. Clara no tiene nada que ver. Bien. Si no quieres el camino fácil, tendrás que ir por el camino difícil. Europa está encantada con el caballo maravilla. El zar vendrá a Baden-Baden. Y tú comprarás un lindo caballo que derrotará a Kinshem por mí. En una competencia honesta, por supuesto. ¡Ahora! Gracias.
No tienes que agradecerme. No me toques. ¿Con quién estás enojada? Lo siento. Perdí la cabeza por culpa del vino. Es todo lo que quería decirte. Gracias por venir. Ya puedes irte. ¿Para eso me llamaste? Para que supieras que nunca lo hubiera hecho estando sobria. Entonces te invitaré un trago. ¿Y qué? ¿Sabes patinar? Eso no importa. Tengo el control de la situación. La gente dice que es como bailar. Nos vamos a caer como tontos. No, si nos sujetamos con fuerza uno al otro. ¿Qué fue eso? Ganas de comerme un caballo. Mejor te compraré una chuleta. Príncipe de York, ha corrido 12 carreras y las ha ganado todas. ¿Cómo ves? She won 12 competitions. Incluso la Copa de Oro de Ascot. Yes. Arreglen los detalles, amables caballeros. Señores, y tú haz un buen trabajo. Mr. Brown pide 750 mil coronas por el caballo. Nunca pagué tanto dinero por un animal de esos. This is a little bit too much for him. 750, that's it. Es un gran caballo, pero no tengo esa cantidad. Excuse me. Just a second. ¿Cuánto le puede conseguir a Mr. Brown? 250 mil. Yo podría prestarle medio millón. Si firma un contrato por 500 mil coronas, con garantía de su casa y su tierra. Si Príncipe de York gana, podrá pagarme fácilmente. Pero si pierde, todo será mío. ¿De acuerdo? ¿Le gustan mis términos? ¡Deal! ¡Great! ¿Es el padre? Estoy a su disposición.
Tú estimas mucho esa casa, ¿verdad? ¿Puedo saber cuánto quieres? Tu padre te la heredó y significa la venganza contra tu enemigo. ¿Cuánto? Kinshem ya te hizo ganar 1 millón, si no me equivoco. El contrato es solo por 500,000. Pero creo que esta casa vale 1 millón para ti. Justo 1 millón es lo que quiero. ¿Sabes? Es reconfortante hacer un buen trato que también sirve para una buena causa. Si Kinshem gana, la casa y la tierra serán tuyas de nuevo. Sinceramente y de todo corazón, espero que logres ganar el derbi de Baden-Baden. Blaskovich es una bestia. ¿Otra vez con eso? Quiere arruinarme para vengarse. Esta no es mi guerra. Entonces acepta que Roxy es un buen hombre. Siempre confío en él. ¡Papá! Clara, si le incomoda, espere afuera. Se va a recuperar. ¿Qué puedo hacer por él? Su padre necesita mucha paz y tranquilidad. ¿Pasa algo? La tienes gracias a mí. Ahora necesito un favor tuyo. Por favor, no te niegues. No uses a Kinshem contra el caballo nuestro. Pídeme otra cosa. Entiendo. Que te vaya bien. Baden-Baden. ¿Es hermosa? Si pierde, lo obligaremos a arrodillarse. Si gana, tendrá que inclinarse frente a mí para que pueda ponerle la medalla. Es muy astuto. Felicítanos. Ya estamos comprometidos. ¡Eso! ¡No te detengas!
Creo que empataron. El resultado es... ¡un empate! Príncipe de York y Kingshem cruzaron juntos la línea. Quiero hablar con los dueños de los caballos. Caballeros, según las reglas, en caso de empate, los dos caballos tienen que correr nuevamente. ¿Nos podría dar un minuto? Voy a retirar a Kingshem de esta carrera y Príncipe de York será el ganador. Solo tengo una condición. Quiero pedir la mano de Clara. ¿Cree que mi hija es moneda de cambio? ¿Cómo se atreve? Compré el documento de su deuda. Usted puede quedarse con la casa y con la tierra. Claro. Si te retiras, me caso contigo. Clara, no te pediría eso, por Dios. No es por ti. Pues, ¿qué dice? Lo lamento, Conde. Por supuesto que no le entrego a mi hija. Haga que Kingshem corra de nuevo. Y asegúrese de que esta vez no gane. ¿Papá? Ordénele al jinete que la frene. Todos deben ver a la invencible Kingshem perder. Con eso ya moriré tranquilo. Quiero que la frenes en la curva final. ¿Qué? ¿Qué dijo? Debes estar loco. Kingshem va a perder hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres mi amigo? Hazlo por mí. ¡Corre como un rayo!
quiere ganar. Es un caballo increíble. Lo intenté de verdad. Ella no me dejó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Va a domarla así. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeciste? Perdóname. Huido. Felicidades. Por favor, acepta esta medalla. Gracias, Alteza. Hola. Bienvenido. Nos alegra mucho que esté de regreso. Y con su permiso mandé poner de vuelta el escudo de armas. Mira, qué hermoso tu perro.
Están deliciosos. ¿Quieres? Anda, por favor. ¿Tengo razón? Tu padre fue un buen y leal amigo. Blaskovich causó mucho sufrimiento. Es probable que haya ganado esta batalla, pero no quiere decir que ganará la guerra. Si me disculpas, te robaré a tu prometido un momento. ¿Qué quería el emperador? Me voy, disculpa. Te dio una orden, ¿verdad? Lo estoy haciendo por tu padre. ¿Me juras que son de confianza? Son mercenarios. Ellos no vienen a hacer amigos. Entonces vamos a hacerlo, querido capitán. Adelante. Mi señor, un mensaje para usted. Conde Blaskovich. Le veo en el pabellón de casa a las 7:00. Clara, trae mi ropa. Enseguida. Sorpresa, amigo. No has entendido el concepto del balance del poder. Franz von Vogel te habría matado si yo no hubiera intervenido. Pero qué tonto fui, ¿no es verdad? Dime, ¿qué esperabas? ¿Eh? ¿Que lo podías tener todo? ¿Dinero? ¿Una mujer? ¿Algo de fama? ¿También respeto? ¿Eh? Adoro el olor de la parafina. ¿Tú no? Por cierto, Clara me dijo que ya no quiere verte más. Amigo, eres terrible mintiendo. Ay, debería saberlo. Pero, ¿qué importa lo que pienses? Se acabó, ¿entiendes? Todo se acabó. Ya no habrá más dinero, ni Clara, ni Kingshem. Todo desaparecerá en cuestión de minutos. ¡Vamos, muévanse! ¡Deprisa, el fuego se expande! ¿De verdad amas a Clara? ¿Acaso importa? Es lo único que importa. ¡Ya verás! ¿Todos están bien? Sí. Aunque la casa, señor. ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh!
Shem. Ven acá. Bailar. No. Me duele cuando río. ¿Una carrera hasta la cruz? Qué gracioso eres. Kinchen, conocida en todo el mundo como la maravilla húngara, corrió 54 carreras y nunca fue derrotada. Ne hazudd, hogy éltél már, ameddig a szíved vár. Nem vagy csak egy árnyék, egy lenyomat a falun. Az élet csak egy árnyáték, ismerős a két árnyék. Összenéznek némán, kiabálnak vakon. Mega sama sana to pot to nulom samo idon i svele se na sa
értem már, árnyodom itt elhagytál, nekem is van érzem már, szárnyom, amit rám adtál.